EPM va camino al barrio. No, 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 no. Muy linda, muy linda. Muy linda, muy linda, muy linda. No, Sandra, pero no es usted, usted es la linda del barrio, pero me estoy refiriendo a la vista. Que la vista desde acá es muy linda. Es como cuando uno va a terraza, balcón, una dicha. Eso está. ¿Dónde estoy hoy? Se preguntan ustedes. Vea, venía por la autopista crucé el puente del Mico. Ahí pasé por el jardín botánico, respiré profundo, una dicha. De ahí pasé por la iglesia del Calvario, que el padre me dijo que no volviera por allá, lo tenía escandalizado, pero estos días vuelvo y le hago la visita. De ahí crucé la 45, que es famosa. De ahí pasa el Metroplus, mucho cuidado, mirando al lado y lado para que uno no vaya a cometer un accidente ahí. Y de ahí llegué al barrio Jardín, cogí una florecita y llegué nada más y nada menos que a... San José la Cima. Número 2, San José la Cima número 2. Y en San José la Cima número 2, EPM va camino al barrio. Ya les voy contando. En este barrio, entre los años 60 y 70, ocurrió que cada quien fue llegando, fue organizando como pudo, y entonces esto tiene como una arquitectura orgánica. Cada quien, usted no encuentra una carretera derecha, sino andenes, escaleras. Bueno, espera un momentico que vea. Para la próxima no lo arrugue, sino que lo dobla para que lo podamos reciclar. Les contaba, en este barrio ahora, ¿qué hay? Es una belleza. ¡Mazamorra! Aquí es, esto es donde se crea la mazamorra prácticamente de todo el país. Les encanta la mazamorra. También vive Mónica y también está la tienda de Suso, de Don Suso. No es que trabajaba aquí, sino el otro, Don Suso. Un saludo para él. Y nada más y nada menos que la compuerta. Ahí era donde cogían agua antes. No esta puerta, sino la compuerta. Agarren el perro, hágame el favor que tengo visita. Bueno, y lo último es, hacen los mejores buñuelos. Y para eso tengo aquí una persona experta en buñuelos. Mentiras que no. Tengo un experto en agua. Te tenía esperando y no que tenía que botar la basura. Sí. Porque el camión pasa ahorita y hay que sacarla cuando el camión ya va a pasar. Así es. Bueno, voy a presentarte a los vecinos, que los vecinos de aquí siempre están mirando las visitas mías los domingos. Excelente. Bueno, hoy estoy con Jorge William Ramírez. Oiga, pero vea, me enredé yo en el nombre, hombre. Jorge William. Usted le pusieron dos nombres ahí junticos bien buenos. Sí, Jorge bien bueno, William, si uno ¿cierto? Bien estirado. ¿Cierto Jorge que sí? William Ramírez, tirado. Tirado, el tirado. Y sos de la gerencia. Gerencia, de aguas. Provisión, aguas. Provisión de aguas. ¿Eso qué traduce? ¿Qué es la provisión de aguas? Significa que en EPM estamos enfocados en entregarle agua a nuestros clientes de todo tipo de calidades. Bueno, Jorge, yo me enredé ahorita con el nombre, hombre, Jorge, perdón. Pero sí, nos conocemos desde hace tiempo y una cosa que me llama la atención de él es que la vida parece que le dio como una vuelta. Vos sos de La Milagrosa, ¿cierto? Sí, efectivamente, ahí arranqué. Y él vivía, oiga, en una finca que se llamaba La Choza. Así es. ¿Cómo llegaba el agua a La Choza? A ver, primero decirles que eso era una, o sea, un paisaje espectacular porque era a los pies del famoso Seminario Mayor. Sí. Rodeado de bosques, de agua natural. Pura, limpia, y nosotros captábamos el agua a través de, ¿conocen el bambú? Las sí, cañas sí. De guadua, le quitaba, las partíamos a la mitad, le quitábamos las uniones. Los tabiques. Ah, eso se llama tabique. Y con eso hacíamos la canalización de agua hasta nuestra vivienda, o sea que nosotros gozábamos de agua de excelente calidad y agua que venía directamente del manantial. Y la coincidencia, ahí está la vecina mía que no se pierde siempre la visita que llego, ella está ahí mirando. Siempre pendiente. Ahorita pasa y coge leche de la nevera que no hay problema, siempre le doy. La coincidencia es que hoy vamos a hablar de una cosa que parece ciencia ficción y es una cosa que le llamamos acueducto aéreo. Eso sí. Parece ciencia ficción, en serio. Ya vamos a ver de qué se trata. Bienvenido. ¿Querés tomar algo? Vos de agua y no te agüita. Ofrecí. Agüita. A mí me gusta mucho el agua. Agüita, agüita. Y la de aquí es de la canilla. Lo bueno de aquí es que este barrio, una historia muy buena, es que siempre ha tenido una relación muy íntima con el agua, pero, hombre, antes no tenía. Contame un poquito, ¿cómo fue ese proceso? No, espere, le terminé a usted este más bien. Salud. Después, no quiero que se me llene con agua porque ahorita lo voy a invitar a comer. Hablemos de las características de este barrio como tan particulares con el agua. Sí, las condiciones de asentamiento que tiene el territorio son difíciles porque hay una ubicación en la cordillera de las viviendas que dificulta realmente
la entrega normal de agua como estamos acostumbrados a través de tuberías enterradas. Claro. Entonces es difícil llegar a las viviendas por su ubicación en la cresta de la montaña y eso hace que aprovechemos casualmente las ventajas que ofrece eso para ser recursivos, innovadores, trabajar con nuevas tecnologías y proponerle a nuestros clientes, en este caso a los de la San José de la Cima 2, porque ellos en 2, hacer énfasis sobre lo que es calidad de vida teniendo agua pura. Jorge, y sabes que me gusta mucho eso porque tal cual, eso son andenes, son escaleras, lo que yo contaba ahorita, pero te voy a invitar para que veas esa nota que tenemos para que la gente conozca un poco más de San José de la Cima. La ciudad ha visto cómo la montaña permanece, pero a la vez cambia, como la vida misma. Y aunque los años a veces se confunden en la memoria de muchos, queda la década de los 60 como el momento en que ese pico de Medellín empezó a llenarse de lucecitas, cada una representando una casa. Y el lugar se convirtió en barrio. Y ese tomó su nombre de un patrón obrero, pero también de su realidad montañosa. Nació San José de la Cima. Por alguna extraña coincidencia, su historia ha tenido una estrecha relación con el agua. Por sus laderas bajaban los grandes tubos llenos del líquido vital que venía de la planta de Piedras Blancas a surtir a la ciudad, pero que no dejaba ni una sola gota en el sector. 1964 trajo el mejor regalo para todos, un acueducto veredal. Aún así, el barrio seguía rezagado del resto de la ciudad. Las conexiones eran hechas de manera irregular, sin los implementos ni conocimientos necesarios. Las particularidades de la geografía de la zona no permitían acceder a un acueducto tradicional con los consecuentes daños estructurales, de convivencia y de salubridad. Los habitantes del lugar se sentían excluidos de la ciudad, pero parecía que tener la mejor vista y ser la terraza de Medellín nunca les iba a permitir tener acceso a un acueducto con todas las normas técnicas requeridas. Lo que no se imaginaban es que el agua les iba a caer del cielo, como el maná, gracias al primer acueducto aéreo del Valle de Aburrá. El acueducto aéreo nos ha permitido llegar a 144 familias a las que no hubiera sido posible llegar si no hubiéramos implementado esta alternativa. Es un sueño poder ver cómo llega esa transformación a las comunidades, porque son comunidades que a través de este tipo de intervenciones se sienten parte de una ciudad. Sin impedimentos y haciendo honor a su nombre, el agua llega a la cima de la ciudad con grandes tuberías que hacen que el agua vuele y llegue a cada hogar de manera segura y potable. Podría decirse que es un acueducto hecho a medida. No va por debajo de la tierra, sino por el aire, recordando siempre el orgullo de tener agua a la altura de uno de los barrios más bellos de Medellín. Ahí está, con eso me gusta mucho esa historia, ¿cierto? Es un barrio que pasó por un momento en que estaba muy cerquita al agua, pero no tenía agua. Luego llega un poquito de agua veredal y ahora sí tenemos una solución que a mí, yo te decía, esto parece ciencia ficción. ¿De dónde surge una idea como esta? Esa idea surge de un ingeniero nuestro, Juan Camilo Hurtado, que piensa en alternativas precisamente para llegarle a comunidades que están en estas partes más altas y poder entregarles precisamente calidad de vida. Entonces sale la idea, hace consulta y referenciamiento en diferentes medios a nivel internacional y se encuentra igualmente que en Alemania había algo similar a lo que estamos haciendo acá con otra filosofía, pero aquí tenemos un principio claro y es llegarle a los clientes con agua potable y esa fue la idea ganadora y la que se logró implementar. Arrancamos en Quibdó, seguimos en Turbo y ahora lo tenemos en San José de la Cima 2. Ah, o sea, ya lo hemos replicado en otras partes. Efectivamente, ya arrancamos con estas iniciativas a materializar la idea, a ponerla en marcha y aquí vamos a tener una gran ventaja y es que es acueducto y alcantarillado aéreo. Eso definitivamente muestra, ¿cierto?, el perfil del paisa que es muy, muy ingenioso. Usted es ingeniero, sí, claro, ingenioso. Ingeniero. Ahí está. Viene de ingenio, de ideas. ¿Cierto que sí? Claro que sí. Que no sean solo ideas, sino que hay que llevarlas y materializarlas. Si no, no tiene gracia, pues. Sí, correcto. Cualquier idea, pero los ingenieros son los que las llevan. Hablemos un poquito. ¿Eso viene siendo como de qué material, como para conocer un poquito técnico? Esta es una tubería de polietileno. Es una tubería que, como va expuesta y va, digamos, está sometida a los rayos solares,
tiene una muy buena protección contra los rayos UV. Le echan bloqueador solar. Exactamente, bloqueador solar. Viene bloqueada para los rayos solares y permite que por su flexibilidad y la misma capacidad portante que tiene, es decir, la capacidad de poderse instalar entre un poste y otro poste y que ella misma se sostenga a través de unos cables, permite vencer, digamos, esas distancias y entregar agua con una muy buena longitud. Aquí tenemos cerca de 300 metros de longitud de este acueducto aéreo. Ahí está. Por allí que tengo a la USME, la vecina mía que llama USME porque husmea todo el día definitivamente. Miriam USME. Mira, si oíste, ¿cuántos metros? ¿300 metros? 300. 300 metros. La gente, cuando le preguntamos eso, ¿qué le sonaba acueducto aéreo? ¿Cómo funcionaba? Tenía unas ideas muy curiosas. Como usted es ingeniero, yo voy a aprovechar, le voy a compartir lo que decía la gente para que, si usted quiere, saque ideas de ahí. Okay. Saque ideas. La gente sale con cosas muy ingeniosas. ¿Cómo se imagina un acueducto aéreo? Para mí un acueducto aéreo me lo imagino es que un avión que tenga buena cantidad de agua y pase por las planchas de las casas y llena una plataforma de agua, la única forma que me lo imagino. Yo me imagino que un acueducto aéreo es que las tuberías van a ir no dentro de la tierra. Yo me imagino de pronto de que eso lo impulsarían por medio de motobombas. En las autopistas ponerle el acueducto a la par del puente. Aquí con esta botella que va a simular un tanque y con esta venoclisis que va a simular una red de acueducto, vamos a ver cómo funciona el acueducto y qué es lo que le pasa y cuál es la presión del agua. ¿Sí? Aquí por esta puntica va a salir el agua con una presión. Entonces, en la medida que yo abra la venoclisis, ¿sí ven el chorrito? Esa es la energía que trae el agua, esa es la presión. Y en la medida que yo vaya bajando, va aumentando el chorrito. ¿Sí ven que va aumentando el chorrito? Eso se llama la presión del agua. Imagínense que aquí arriba en la parte alta del árbol está el tanque El Toldo, el tanque donde viene el agua del embalse Piedras Blancas. El agua baja por la tubería metálica grande que viene allá al oriente de Medellín y entra a la planta La Montaña, y este es el tanque de la planta La Montaña, el tanque del agua potable. Entonces, ¿qué sucede con el agua normalmente? Baja por las tuberías y nosotros la ponemos sobre el suelo. Cuando abrimos la llave en la casa, sale el chorrito. Un acueducto aéreo es, simulando que esto es un poste, y este es otro poste. Nosotros lo que hacemos es esto, elevar el tubo. Este tubo que ven acá, en vez de que fuera aquí por el piso, ya va volando entre dos postes. El proceso hidráulico de distribución es el mismo. ¿Qué sucede? El transporte se hace aéreo o se hace por el suelo. Pero no hay una diferencia en cómo le llega el agua a la persona. Como el agua viene a presión, el agua viene con la presión completa, es un agua potable, está cerrada en un tubo, no hay riesgo, esta agua se puede tomar. Ahí está. A mí me gusta la idea de al principio que nos da Peter, y es aviones que pasen echando agua, saca uno la ropa a la terraza, de una vez lava ropa y lava terraza, ¿cierto? Ahí está, pero como que tendría que ser un avión muy grande, porque cuánta agua necesitaría cargar. Y cada vez... ¿Cuántas veces tendría que pasar? No, imagínense. ¿Esta experiencia la han expuesto en otras partes del mundo? ¿Han contado? Sí, claro. Esta idea se ha llevado a diferentes territorios y ha sido visto de muy buenos ojos, porque la misma problemática que tenemos acá en nuestro territorio es una problemática que se replica en diferentes lugares del mundo. Entonces, se puede implementar, se puede desarrollar, y EPM tiene eso, que le gusta compartir todas estas innovaciones para que finalmente el que se beneficie sea el cliente. ¿Esto te parece que es una solución a la medida? Es una solución que se ajusta a las condiciones del terreno y a las condiciones topográficas y a las condiciones que tenemos de clientes ubicados en el territorio. O sea, que está pensada para ellos, para el cliente. Sí, porque no es solo que son andenes y que está movido, sino que además... Pues en una topografía como esta, si usted se pone a reventar, lo que pasa es que las casas prácticamente, ¿cómo mantienen las casas montadas, cierto? Y tiene unas grandes ventajas porque hasta la misma instalación dentro de la tierra tiene unos costos. Aquí se logra optimizar mucho el tema de costos. Ahora Juan Camilo, que fue el de la idea que vimos en el video, nos explicaba claramente cómo pasa de la tierra al soporte aéreo,
pero en sí es la misma infraestructura, es la misma solución y sigue los mismos principios para entregar agua a presión a los clientes. ¿Se transforma la comunidad con algo como esto? La calidad de vida debe aumentar sustancialmente, porque es que entregarle agua a nuestra población es aumentar las condiciones de salubridad, es decir, tener mejor ambiente, tener posibilidades de tomar agua en condiciones de pureza que permiten que nuestros niños, desde que nacen hasta que están en la edad adulta, tengan muy buenos elementos para defenderse, muy buenas defensas, y en ese caso con el agua pura muchísimo mejor. Jorge, ¿ya habías venido a San José La Cima 2? Sí, claro, y ahí ¿lo es, conoce? O sea, para uno es una alegría ir a esos territorios porque ven materializadas las ideas. Lo que apareció en el 2011 como una idea de Juan Camilo, aquí ya lo vemos hecho una realidad y es una gran ventaja. Entonces usted conoce el barrio, ha comido mazamorra aquí, ¿cierto? No me han invitado a mazamorra, pero... ¡Ahorita mazamorra! Guárdeme dos de apiladas y me da el favor. Vamos a ver si lo corcho con esta usted. Yo sé que los vecinos se la saben, pero vamos a ver, me responde después del corte. Vamos con una trivia que le tengo preparada. Halo ahí. Y dice, uno de los lugares más tradicionales de San José La Cima 2 es el trabajadero, B, el reversadero, C, el trasnochadero. No me conteste después de este corte comerciales. Descubriremos la respuesta. No se mueva. Ya regresamos. Uno de los lugares más tradicionales de San José de la Cima es A, el trabajadero, B, el reversadero, C, el trasnochadero. ¿Cuál crees que es? El trabajadero, sí, porque ellos trabajan mucho. El trasnochadero, no, sí, porque ellos trasnochan mucho. Ah, bueno. Pero el mejor es el reversadero. Ah, sí sabía. Yo dije, ya le iba a decir que 50-50, llamar a un amigo, lo que usted quiera. No, el reversadero. Ayuda del público, no. Vamos a ver, ese es el reversadero y el reversadero es uno de esos lugares importantes en una comunidad. Ese lugar es donde los carros pueden llegar, reversar y volver a salir, porque eso no tiene salida por otro lado. ¿Qué ha pasado? Vea al de la basura cómo le toca subir. Aquí está subiendo en reversa porque hay gente que el reversadero lo ha cogido de parqueadero. Y no, señores, señoras, es un peligro que estén los niños ahí. Reversar ahí es un camello. Entonces, por favor, el del reversadero no es un parqueadero. William, el del Renault 9 rojo, por favor. William, no te parquees más ahí, por favor. Déjanos libre el reversadero para que podamos dar la vuelta. ¿Cierto? ¿Cierto? Aquí los vecinos estamos aquí, por favor. No es un parqueadero, es un reversadero. ¿En inglés cómo diría ese nombre? Ay, sí me corchó. The reversadero. The reversadero. Bueno, William, conversemos ahora un poquito más de otras utilidades que vos, pues, que tengamos en mente con este tipo de... Esto sería una tecnología, ¿no? Cuando empleamos este tipo de tecnologías, estamos sorteando muchas dificultades en el terreno. Estamos sorteando desniveles, estamos sorteando cañadas, vacíos que hay, pero también lo hemos visto en acción como el que se instaló en Turbo, que va por unas zonas que son de ciénaga o zonas inundadas. Entonces, permite salvar como esas dificultades y poder llevarle el agua a donde está realmente ubicada la población. ¿Y en un futuro lo podríamos utilizar para otro tipo de cosas que no sea agua potable? Pues hay muchos usos, ahora lo explicó claramente Juan Camilo, las ventajas de la presión siguen siendo las mismas, es una tubería que como es flexible y es simplemente va apoyada en los postes, es muy fácil de manejar y de maniobrar en el terreno, se convierte como en una línea eléctrica, pero en este caso que lleva agua. Me gusta, y podría ser también de aguas residuales. Sí, efectivamente para el sector San José La Cima 2 tenemos la segunda parte de este... ¿Esto es premisa? Esto es premisa. Premisa, oiga los vecinos. Vecina, oiga lo que me está contando. Cuéntele a la vecina, hágame el favor. Efectivamente, vecina, en el acueducto tenemos 300 metros de longitud. En el alcantarillado vamos a tener más o menos 200 metros de longitud. El acueducto va a 5 metros de altura. El alcantarillado irá más o menos entre 1,20 y 1,50 de altura para poder hacer la recolección de las aguas residuales, de las aguas negras que salen de las viviendas, aprovechar el desnivel que tiene el terreno y entregar por gravedad esa agua residual a este alcantarillado aéreo que finalmente va a las tuberías de EPM. Oiga, si quiere, dígale que pase, ¿cierto? Es que esta no me pierde media. Para que tome agüita. No, y como tengo unos frijolitos ahí pitando, entonces ya siente el aroma y pasa que a ver si sobró algo. Hágame el favor, más bien, y hable con el de la mazamorra, a ver si nos va a traer mazamorrita, hombre. Ok.
A ver, una pregunta. ¿Vos sos de La Milagrosa? Sí. ¿Cómo se llamaba La Milagrosa antes? La Milagrosa antes, no, no tengo idea. Quijano, así se llamaba antes, no sabía. No. Porque los predios eran de Camilo Quijano. Ah, pues que los donó para la construcción. Pero bueno, ahí lo tengo. Vamos a ver, que yo quiero que usted conozca un poquito más de lo que pasa en el día a día con la comunidad. Vea este dramatizado que tenemos. Ok. Ah, no, me tiene que dar la revancha. Pero primero vamos a la casa a tomar agua. Santiago, no, pues que quería la revancha, entonces gané yo. Ah, no, Brenda, es que mi mamá me dio un agua caliente y así no me puedo refrescar. Santiago, tampoco es que esté caliente, lo que pasa es que yo hiervo el agua para que usted no se me enferme. Mónica, pero el agua que lleva por el acueducto volador... ¿Volador o aéreo? Eso, aéreo, el agua que llega de la llave es... Agua potable, lo que quiere decir que la puedes consumir sin ningún tipo de riesgo. ¿Será? Claro que sí, madre. Acordate en todas las charlas que estábamos donde nos decían que el agua ya venía preparada para consumir. Pero es que a mí me preocupa porque yo estoy acostumbrada siempre a hervir el agua. Madre, por Dios, pero es que eso era de ese contador en malos estados que teníamos. Ahora que tenemos EPM, que es pura calidad, ahorras energía y los niños no se enferman. Ah, mija, sí, tienes razón. Claro que sí. Salud, salud, salud. Salud. ¿Sí o no? Vea. Así como toma el niño. Agua potable, 100% potable. 100%. Así sea aérea, terrestre. Por cualquiera entregamos agua de muy buena calidad. Esa agua es muy rica. La verdad es que cuando uno viaja a otra parte, yo que he viajado a tanta parte, ¡ay, viajado! Una de las cosas que uno más extraña es tomar agua. Que uno puede bañar, abrir la boca y ¡ah! De la ducha directamente. Se cepilla los dientes, traga también, no tiene problema. No tiene problema, no tiene que hervirla ni nada. Y el ahorro, ¿cierto? Sí, porque total. Donde uno le toque ponerse a hervir ahí. ¿Esto es una idea aislada o esto, este tipo de ideas tan avanzadas para una comunidad hacen parte de un programa más amplio? Hay un programa muy bonito que se llama Conexiones por la Vida. Es un programa que va en conjunto con la administración, que está enfocado en llevarle agua a los territorios que están en, precisamente en zonas de asentamiento, en zonas de difícil gestión, en zonas donde por topografía o por las condiciones que vimos es difícil llegar con una solución tradicional. Entonces estamos llegando con tres líneas de intervención. Una de ellas es esta que tenemos de abastecimiento comunitario y ahí le estamos llevando a los clientes la posibilidad de conexión a un acueducto que es 100% confiable y que les entrega agua potable. ¿Y cuáles son las otras dos? Las otras dos se llaman el manejo integral de barrios, o sea, no solamente está pensado en la solución de acueducto y alcantarillado, sino que está pensado en todas las actividades complementarias, por eso vamos en conjunto con los diferentes municipios para que esas soluciones tengan el ingrediente adicional de andenes, muros de contención, elementos de acceso que permitan a la población llegar a los territorios. Y el tercero es el reconocimiento de edificaciones, es decir, llegamos a las viviendas que tienen dos o tres construcciones que se han desarrollado en el tiempo, pero que tampoco gozan de la conexión directa al acueducto de EPM. Eso está muy interesante. Aquí teníamos un lugar que era la compuerta. En esa compuerta casi que le hacían huequito y sacaban agua, pero ahora con esto que ocurrió, cuando se hacen mediciones, resulta que incluso ahora cuidamos más el agua. En este barrio se cuida mucho más, se consume menos que antes. Sí, eso es un elemento fundamental porque nos permite llevarle agua a la comunidad en la proporción que necesita para su consumo y para sus quehaceres en el día a día.
Cuando no se tienen esas condiciones de infraestructura, se desperdicia mucha agua y eso es lo que estamos aquí protegiendo. Me gusta. ¡Mazamorra, mazamorra! Caminemos y nos damos una vueltica por el barrio. Saludamos a Mónica también, que viene por acá. Y ahí me vas contando que normalmente conversamos con la comunidad. Claro. Dale adelante, Jorge. Ahora sí, venga, sentémonos por aquí en el andén. Echamos andén un ratico, ¿cierto? Bueno, hágale. ¿Y claro. quién va a conversar? ¡Ve! ¡Mira la vecina a la que te hablaba, Mónica! Vení para acá. ¿Quién más quiere venir y echar andén? Ve, aproveche. ¿Quién más viene para el andén? ¿Ah? ¿Quién dijo? Venga, venga, hombre, aproveche. Mónica, ¿conocía usted a Jorge? Hola, mucho gusto. Jorge mucho William. Gusto. Ingeniero, qué alegría Hola. Conocerlo y darle las gracias porque debido al acueducto aéreo nuestro barrio ha cambiado mucho. Y esperamos que cambie más y es un progreso. Y conectamos de